Después de 12 años, Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya vuelven al poder y rozan la gloria, luego de que se les diera un golpe de estado en 2009. En El Espectador HN, demostramos el largo camino que tuvo que pasar Iris Xiomara Castro para convertirse de forma histórica en la primera presidenta de Honduras. Luego que el presidente de la República, en ese momento Manuel Zelaya Rosales, buscara la reelección presidencial a través de una cuarta urna, fue removido del poder a través del golpe de estado, dejando a la deriva la presidencia, que fue tomada por Roberto Michelet Ibaín. En ese momento, Xiomara emprende una lucha para proteger la vida de su familia y pedir a la comunidad internacional que ayudaran a su esposo a retornar a Honduras. 2011. Mel Zelaya regresa de su exilio y forma junto a Xiomara Castro el Partido Libertad y Refundación Libre, conformado por liberales y personas de otras fuerzas políticas que estaban contra el golpe de estado, rompiendo así el bipartidismo en nuestro país. En el 2013, Xiomara Castro acude a su primera contienda presidencial contra Juan Orlando Hernández y, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, perdió por una diferencia de 250.000 votos, siendo este su primer intento en busca de la presidencia de la República. 4 años más tarde, Xiomara Castro vuelve a intentar buscar la primera magistratura del país y gana arrolladoramente en los comicios internos, pero unos días antes, en estas mismas elecciones, la Corte Suprema de Justicia dio el fallo para que Juan Orlando Hernández pudiera reelegirse y buscara nuevamente la presidencia. Xiomara Castro cedió su candidatura a Salvador Narrala para que pudiera competir contra Hernández, que después de un polémico resultado, Hernández ganó su segundo periodo presidencial consecutivo. Castro no se rindió y por tercera vez buscó la presidencia del país centroamericano, superando en las elecciones internas por amplio margen a Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y a Wilfredo Méndez. Este último abandonó a Libre para sumarse al Partido Liberal. Xiomara fue atacada por sus propuestas en busca de la presidencia, que en esta ha sido una de las campañas más ofensivas en la historia de nuestro país. Pese a esto, Castro siguió con la mirada puesta en el objetivo y a última hora pudo contar con el apoyo de Salvador Narrala y Milton Benítez, quienes se sumaron para competir contra el candidato nacionalista Nasri Asfura, a quienes muchos ya daban por hecho que sería el nuevo presidente de la República, pero la historia cambió por completo. Y como nunca se había visto, más de 3 millones de hondureños hicieron valer su derecho a ejercer el sufragio. Xiomara Castro ganó con más de 20 puntos sobre su contrincante y se ha convertido en la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país, dejando atrás los estereotipos y demostrando que las mujeres también pueden llegar al poder. Desde El Espectador HN, nos sumamos al deseo de las grandes mayorías de tener un mejor país, lleno de oportunidades para todos, y confiamos que Xiomara Castro le dará la esperanza al pueblo y, sobre todo, que cumplirá todas las promesas de campaña y que, antes de cualquier interés personal, prevalecerá el del pueblo que clama por paz, justicia y oportunidad. Para El Espectador HN, Ramón Zelaya.